Muchas veces me han preguntado y cuando estaba en Perú me decían: Máximo, ¿crees que es oportunidad de venir? Y yo nunca le decía a nadie no, porque si le decía no, la gente pensaba que yo era egoísta, que no le estaba dando oportunidad a las personas para que vengan y les estaba cerrando el paso. Sencillamente yo le decía: mira, ve, si puedes, prueba, y tú vas a experimentar en carne propia si esto gusta, si esto no gusta. Pero no te puedo decir yo, porque a lo mejor tú vas a pensar mal. Vas a decirme: no, que tú, como estás ganando buenos dólares, como tú estás bien, estás en bacán y oportunidad, aquí tú no me quieres dar la oportunidad de venir. Yo siempre le decía a esas personas, cuando menos les explicaba y les daba esa razón. Ahora, cuando me pregunta una persona, por ejemplo, en Perú, yo le digo: el peor momento ahora es de querer aventurar venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay 50 razones. Porque ahora los tiempos han cambiado, ahora no puedes tener a veces un trabajo con la tranquilidad que antes la tenías. Te piden un social bueno, antes no te lo pedían, o si llevas un social malo te lo aceptaban. Antes te daban una licencia de conducir en cualquier lado, ahora no te la dan. O sea, hay una serie de cosas que te van limitando y que te van cerrando las puertas. Entonces yo le decía: para que tú vengas aquí, a que tengas una situación totalmente difícil, ¿para qué venir? Vino un amigo mío hace poco, ¿no? Hace 5 meses, y daba sus datos y todo, y no lo llamaba. O sea, que era un mes y otro mes, y la desesperación de la persona permanente, ¿sabes? Tú vienes aquí, quieres conseguir un trabajo y quieres ganar un dinero, y cuando empiezas a esa situación de que no te encuentras, no encuentras aquí, te cierran la puerta aquí. Entonces, ese es un problema. O sea, te digo, ahora yo, cuando alguien me dice a mí, yo digo: no me digas que soy egoísta, no me digas que soy. Te lo digo con toda sinceridad, ahora está un poco más difícil la cosa que antes. Y eso es lo que yo le hablo a las personas. La situación aquí en este país, por las leyes migratorias, después del 9-11, en la que se pusieron las cosas tan, tan terribles y tan difíciles para muchos inmigrantes. Hay mucha gente que cruza la frontera todos los días, y eso lo sabes, tú lo sé yo. Todos los días están cruzando gente de frontera, y viene gente. O sea, que eso no lo va a parar nadie, por más que hagan a lo mejor muros. Quizás a lo mejor cuando hagan el muro gigante que están proponiendo hacerlo, quizás no van a permitir que ingrese gente a este país, pero por ahora la gente sigue ingresando, y todos los días, de Centroamérica, de México, de Sudamérica, y con las condiciones tan terribles como uno las ve, porque yo las veo, yo trabajo en este medio, yo hago periodismo diario, yo salgo a las calles y veo a la gente pues padeciendo y sufriendo. O sea, a mí no me lo cuentan, yo las veo. Y esa es la verdad que yo le digo a mucha gente cuando converso de mi país.